Les comento, ya es importante que todos los vehículos insignia, motociclistas, cuerpo médico, staff, jueces, estemos preparados ya en sus lugares respectivos, porque ya estamos a 10 minutos de iniciar con nuestra primera competencia y estamos a un par de minutos de iniciar con nuestro protocolo de presentación de invitados, de autoridades, nuestra ceremonia de himno nacional. Hoy será también una mañana especial porque tenemos una sorpresa preparada para todos ustedes en el marco de esta edición del Maratón de la Ciudad de México. Entonces ya estamos a minutos de dar el primer disparo de salida, así es que por favor ya vamos a colocarnos todos, que estemos listos en posición, porque en menos de 10 inicia ya la primera etapa del Maratón de la Ciudad de México. Muchas gracias, a tomar posiciones. Muy bien, pues ya se están acercando nuestros competidores en silla de ruedas ya para tomar la salida. Todavía estamos aquí ya con los preparativos para iniciar con nuestro Maratón de la Ciudad de México Telcel, presentado por Coppel, con el apoyo de BBVA, Martí, Sport City, New Balance, Garmin, E-Pura, Gatorade, BMW. Nuestro maratón es operado por Emoción Deportiva. Amigos nuestros, pues ya vamos a iniciar poco a poco con todo lo que tiene que ver con el arranque de nuestro maratón. Vamos a seguir, por supuesto, respetando los horarios. A las 6:30 está marcado arrancar con la categoría Elite Varonil y el bloque amarillo, 6:25 con la rama femenil. Y nos seguimos así, 6:40, 6:50 con los bloques verde y rojo, 7:10 azul. Y cerramos con el bloque café a las 7:20 de la mañana. Muy bien, a nuestros compañeros operadores de los drones, recordarles que en 4 minutos más es necesario descenderlos cuando iniciemos ya con nuestra ceremonia de protocolo de himno nacional, cuenta regresiva y disparo de salida. No podrá estar sobrevolando ningún dron. Así es que atención, estamos a 3-4 minutos para que desciendan, por favor, los drones que están en este momento sobrevolando nuestra salida.
Muy bien, amigos, como una sorpresa que teníamos preparada para todos ustedes, es que se van a ir acompañados en este arranque, en este disparo de salida, se van a llevar la flama olímpica que en este momento ha sido ya encendida en el pebetero del Estadio Olímpico Universitario. No hay mejor manera de regresar al maratón de la Ciudad de México Telcel 2021 después de 27 meses de ausencia, que viendo cómo el pebetero del Estadio Olímpico se enciende para arrancar con esta gran fiesta deportiva aquí en la Ciudad de México, para recordar nuestros Juegos Olímpicos de México 68, vuelve a arder el pebetero para iluminar el cielo y el camino de los corredores rumbo a la meta. Ojalá que te sirva de inspiración deportiva para ese impulso que necesitas para llegar hasta el Zócalo capitalino. Amigos nuestros, para dar inicio ya a nuestro maratón, les damos la más cordial bienvenida a nombre del Gobierno de la Ciudad de México, del Instituto del Deporte. Les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas los corredores y corredoras que van a participar en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2021. Para dar inicio, recibimos a los integrantes del Gobierno de la Ciudad de México, invitados especiales, y a nuestros patrocinadores que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros, en representación del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el licenciado Alejandro Fernández Varela Jiménez, director general del Deporte Universitario de la UNAM. Bienvenido. También está con nosotros la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Bienvenida. Recibimos también con mucho gusto al arquitecto Javier Ariel Hidalgo Ponce, director general de Indeporte Ciudad de México. Y también nos da muchísimo gusto y es un gran privilegio que en esta edición 2021 nos acompañe en esta mañana la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, para dar el disparo de salida. Y agradecemos a todos los demás miembros que nos acompañan, entre directivos y patrocinadores. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana deportiva y emotiva. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros patrocinadores, a Telcel, a Coppel, a BBVA, a Martí, Sport City, Gatorade, Michelob Ultra, E-Pura, New Balance, Garmin, Microbiot Fit, BMW y Shift, así como también a nuestros media partners como lo es Grupo Expansión y Medio Tiempo, al igual que a nuestros aliados institucionales, a la AIMS, a la CONADE, Comité Olímpico Mexicano, a la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, a la máxima casa de estudios, a la UNAM y al Council for Responsible Sport, que nos otorga la etiqueta de Evergreen, así como a Emoción Deportiva, la empresa que opera el Maratón de la Ciudad de México, Telcel 2021. Amables amigos, con el debido respeto, llegó el momento de entonar las notas de nuestro himno nacional y al terminar las notas daremos la primera cuenta regresiva para iniciar con la carrera de silla de ruedas. Así es que adelante con nuestro cántico nacional.
pues ahí está el himno nacional mexicano. Muchas gracias a los miembros de la banda de música de la Secretaría de Marina Armada de México. Muchas gracias por las notas del himno nacional. Bien, todos listos, por favor, a ocupar sus lugares. Estamos ya por dar la cuenta regresiva del 10 al 0 y el disparo de salida a cargo de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, para iniciar ya con la primera etapa del Maratón de la Ciudad de México. Así es que estamos listos. Ayúdenme a contar, por favor, porque dice así, del 10 al 0, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... con nuestra categoría silla de ruedas, invidentes y débiles visuales que van a ir trazando la ruta de nuestra gran carrera. ¡Felicidades, éxito! Internacionales y de México que estarán tomando la salida en un par de minutos, entre otras de nuestras corredoras que van a formar parte de esta edición del maratón. Le damos la más cordial bienvenida desde Kenia a Lucy Cheruyo. Lucy, bienvenida. También está desde Guadalajara, Jalisco, Isabel Guadalupe Oropesa. Micaela Rayo desde Cuernavaca, de Colombia. Sandra Marcela Rosas desde Morelia. Misha Elena Ruiz de Etiopía, y que ha sido tres veces ganadora de la edición, diferentes ediciones del Maratón de la Ciudad de México. Amare Shewars, querida de la afición mexicana. Amare, veterana, pero sigue teniendo un extraordinario nivel. De Kenia, Escola Jepkeroni. Grandes participantes. Y fomento al empleo de la Ciudad de México. Muchas gracias y bienvenido. Al igual que el arquitecto Miriam Ursúa Venegas,
Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Es momento entonces ya de tomar el lugar respectivo. Vámonos con la salida ya de la rama femenil. Nos vamos a ir con la cuenta regresiva del 10 al 0 y el disparo quedará a la jefa de gobierno y de nuestros invitados especiales. Así es que a tomar la primera línea, damas y caballeros, su atención por favor. Cuenta regresiva e iniciamos con la carrera de la rama femenil. Así es que a tomar todos sus lugares, porque en unos instantes más comenzará esta gran experiencia atlética. Que gane la mejor. Éxito en su recorrido. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De este grupo de competidoras saldrán las tres ganadoras, quienes van a ocupar el podio en la rama femenil del Maratón de la Ciudad de México, Telcel. Thank you.
¡Estamos listos! ¡Sí, señor! ¡Que tengan una gran carrera! ¡Disfruten del maratón! Bien, todavía tenemos un par de minutos para permitir la salida de los corredores con brazalete amarillo. Y tenemos 5 minutos para preparar la siguiente salida, nuestro siguiente disparo que corresponde a los competidores que portan brazalete verde. Así que todavía estamos en tiempo para permitirle la salida a los participantes. Thank you.
3-0, nos vamos. Atención. Mucho éxito, amigos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Con toda la actitud de maratonista. Recuerda que corredores hay muchos, pero maratonistas hay muy pocos. Y tú eres uno de ellos. Bienvenido y disfruta del Maratón de la Ciudad de México.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
andamos, tocayo. Acá andamos, tocayo. Ahí como van aquellos, mire, ahí van. Y se van derecha, se van hacia allá. Y después regresan y van a venir por acá. Ah, pero vienen con rápido. Pero de regreso. Ahorita de ida, para allá nada más. De ida ahorita van para allá. Ajá, exacto. Ya de regreso pasa por acá. Ajá, así es. ¿Está bien? Ya me lo llegan los primeros, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, ya. Ya viene la keniana, ¿no? Y ya hice una morena. Yo diría a mi jefe que la parara para que tomara una foto. Una fotito, ¿no? Una fotito, foto. Va, mira, el mamá. Una foto, le dice a la keniana. Sí. Foto. Una foto del pequeño. ¡Mucho éxito! Y va la carrera dedicada
aquellas personas especiales para ti.
y van a ir sumando los 42 kilómetros. Paso a pasito y nos vemos en la meta. Nos vemos en el Zócalo.
más fuerte esto, ¿eh? De visión. Pues, ¿cuántos años de maratonista, Benjamín? 32 años de maratonista. Pues más o menos puedes leer los rostros de los participantes, sí. ¿No? Sí, se ven los rostros ahí exactamente. Ve el número 16 un poquito más agitado, igual el de 39. Uh-huh. Los de atrás van más relajados. Lo que te digo, la presión de ir al frente, aunque sea
el mismo ritmo, el desgaste es menor el que va atrás. Es un 2-3% menor por el viento.
de vista al líder. Mientras tanto, Lucy Cheruiyot se mantiene sola, como ha ocurrido desde hace prácticamente una hora cuando inició la competencia para las damas en ese primer lugar. Hablabas acerca de que, bueno, tienes el auto que te va marcando la ruta, también del ritmo de la competencia, ahí tiene el reloj. Pero al ir tan solo, ¿no pierdes concentración, Benjamín? Sí se pierde. Y empiezas a tener también el pensamiento de a qué tanto traigo atrás a las otras corredoras. ¿Cuánto me falta? O sea, vienes midiendo una cosa con otra, como les comentaba. Si ella tiene alguien que le diga, a ver, traes a tanto al segundo grupo, a eso le va a dar seguridad para poder aumentar el paso o disminuir el paso. Ahí vi que creo que era el kilómetro 17, viene en el pavimento que trae el kilómetro 17 ya. Correcto. Entonces, eso quiere decir que van a entrar a una parte, aquí está la altimetría precisamente, a una parte en donde van para arriba y puede provocar pues un esfuerzo extra, ¿no? Vamos a ver cómo lo resienten los competidores. Sí, si vas solo lo vas a sentir más. Si vas acompañado, te vas ayudando con el compañero y van apoyándose en el ritmo. Pero estando solo es más difícil, es más difícil. Ya van a entrar, mira, ahí va a entrar a Chapultepec, a toda la parte de lo que es alrededor del castillo, donde es adoquín, donde también el tipo de terreno es un poquito más duro. De hecho, el impacto aumenta un grado más, digamos, en las articulaciones y piernas. Según los estudios, en pavimentos el 2-3 veces tu peso, en pavimento y concreto hidráulico es 3-4 veces tu peso. Ha sido un ritmo de competencia realmente extraordinario de Lucy. Veremos inclusive si es que se puede acercar a su mejor marca, que es de 2 horas 27 minutos y 16 segundos que estableciera la Maratón de Praga hace un par de años, el 5 de mayo del 2019. Pero pues inclusive también hablábamos acerca de ese incentivo que se tiene en dado caso de que se pueda romper la marca de hace un par de años. Es la marca vigente en la categoría femenil, mientras que en los varones se mantiene este duelo. No ha soltado Eloy Sánchez al representante de Kenia, Roger Ondati Gezawa. Aunque el grupo que se queda, digamos, rezagado, Henry, no está lejos. Por eso decías, Benjamín, me supongo que tú te hubieras quedado en ese, en ese grupo de allá atrás, que no le hubieras dado tanta importancia a el que jalón. Ondati, el de Kenia, haya dado este jalón de unos cuantos metros. Sí, de hecho, cuando tú das un pequeño jalón, que llamamos un cambio de ritmo, y que tu ritmo ya es en nivel de corredores, está aproximadamente entre 5 segundos o 8 por kilómetro, también te sube el ácido láctico en las piernas. Y entonces cuando empiezas a sentir el cansancio de un determinado, entonces debes ir progresivamente haciendo ese cambio de ritmo y ese cambio de paso, pero no tan de repente, y sobre todo todavía faltan varios kilómetros, estamos en el kilómetro 15, 16 con ellos. Sí, y bueno, veíamos justamente a Lucy Cheruiyot, que se mantiene en esta zona, que es el bosque de Chapultepec. Preciosa esa toma donde se veía el monumento a los niños héroes y también de fondo el castillo de Chapultepec, el sitio que pues, también me estará recorriendo, que es parte del circuito Gandhi. En fin, es una zona bellísima en la Ciudad de México. Y todo esto antecediendo al recorrido que la llevará hacia Polanco, que es en donde está, de acuerdo a la altimetría, la parte más pesada del recorrido de los 42 kilómetros, 195 metros. Aquí están los líderes, así están las cosas hasta el momento. Ya cumplió una hora Lucy Cheruiyot en la punta, en la rama femenil, y se está acercando a una hora también la competencia varonil con este duelo entre Ondati de Kenia y Eloy Sánchez Vidal, el mexicano, el del Estado de México. Así están llevando esta prueba. Eloy decidió pegarse y el grupo que está... Ah, pues ahí está el monumento de los niños héroes, precisamente. Una muy bonita toma, muy, muy bonita. Bueno, la verdad es que se pueden hacer unas tomas espectaculares en esta ciudad, indudablemente. Y en el Museo Soumaya están ya apareciendo
apareciendo en silla de ruedas con este duelo que se ha mantenido en los primeros lugares en la competencia de silla de ruedas. Calle Ferrocarril de Cuernavaca es en donde se mantiene este duelo, en donde pues teníamos como punteros a Martín Velasco, también Francisco San Clemente, José Misael Pulido. Ellos estaban peleando por las tres primeras posiciones en esta competencia. Fueron los primeros en salir alrededor de las 6 de la mañana con 20 minutos. Y pues se parece que va a ser este duelo solamente de dos participantes por el primer lugar, aunque pues desde luego también siempre hay que esperar que se dé algún alcance, que se dé alguna sorpresa cuando ya están muy avanzados en el recorrido todos ellos. Enorme, enorme el esfuerzo que se desarrolla. Y bueno, esta toma también es, la verdad, espectacular. Es un sitio extraordinario, así que San Clemente es el que está como líder, después Velasco, Caballero, Valdovino, Zaragoza. Así están al momento, después de 25 kilómetros, el primer lugar para el colombiano Francisco San Clemente Pegado. Él es el que está por el momento en la primera posición. Y no, realmente no se pudieron ir muy lejos el africano y el mexicano del grupo puntero. De hecho, ya los van a absorber. Y ya se quedó también uno de los que iban liderando el grupo hace rato, creo que es el número 16. Exactamente. Y ya se quedó, ya no aguantó el paso. Y pues es donde empiezan ahí a las estrategias, ¿no? La parte
Cuernavaca. Por las primeras posiciones en la rama varonil. Y hace ratito que veíamos a algunos que estaban llegando ahí a la zona de Florencia y demás, son extraordinarios atletas, extraordinarios. Digo, no, no están al nivel para pelear por un triunfo en la maratón de la Ciudad de México, pero son atletas que hacen, que te gusta, 2.50, 2.45 en la maratón. Sí, más o menos, sí, yo creo que es algo a... que traen ese ritmo, ese paso. Y bueno, yo aquí veo más fuerte a Eloy, creo que es de los corredores más fuertes que puede dar la sorpresa, puede inclusive ganar el maratón. Es un joven que desde lo conozco desde que empezó a infantil, porque su papá corría en época conmigo, entonces es un joven que ya tiene muchos años dentro del atletismo y de experiencia. No enseñes de edad, Benjamín. Bueno, vamos al kilómetro 21, previamente a la mitad de la competencia. Está ya adentrándose en la zona de Polanco, Lucy Cheruyotti. El grupo puntero de los hombres también está a punto de darle alcance. Vamos contigo, Adrián. Gracias, Toño. Y es que justo está pasando en este momento Lucy Cheruyotti con un ritmo espectacular. ¿Qué? Punto ya de llegar... Una al 11, kilómetro 22, 21, ¿eh? Únicamente Excluido para dar ritmo. Una referencia de la mejor marca de Lucy Cheruyotti al llegar al medio maratón. Era 1:07:23. Esto lo hizo en República Checa el 16 de septiembre del 2017. Y bueno, en este momento ya rebasando la marca del medio maratón. Y estamos ya también esperando al grupo puntero varonil que está pasando en estos momentos frente a nosotros. Así es que... Bueno, en este momento, 5 atletas en el grupo puntero que están pasando justamente frente a nosotros, Toño. Gracias, mi querido Adrián. Soy Enrique, pero como diría el rápido Esquivel en alguna ocasión, bien comparado, pero que no se vuelva rápido. No. Un abrazo, Adrián. Oye, Adrián,
Oye, Adrián, pero en cuanto al ambiente, ha ido llegando gente poco a poco, ¿verdad? Sí, la verdad es que poco a poquito aquí ha ido llegando la gente aquí a Polanco para tratar de comparar, para tratar de apoyar, sobre todo, tratar de alentar, tratar de decirles, sobre todo, que ya están a la mitad del recorrido, ¿no? Para tratar de impulsarlos a que den ese extra. Hablábamos de la marca, ¿no? Del medio maratón, y únicamente como curiosidad, hay muchos atletas que han llegado a este punto para correr ese medio maratón. Hay que recordar que la marca en este momento no cuenta para medio, es un maratón completo, pero hay muchos que sí están arrancando desde este punto hasta llegar al Zócalo. Ellos también van a recibir su medalla, ellos también van a tener en cierta forma sus propios registros, pero bueno, nada más como dato curioso, hay algunas personas que arrancaron el medio maratón y se vinieron aquí a Julio Verne precisamente para realizar esta competencia. Gracias, Adrián. A la mitad, estás exactamente a la mitad del recorrido en el kilómetro 21. Y bueno, pues ya van a alcanzar a Lucio, ¿verdad? Sí, y ya está en el Parque Lincoln, que lo tenemos a la izquierda en la pantalla. Y ahora está dando vuelta a la derecha Lucy, y esto es para dirigirse a Presidente Masaryk. Entonces, esta es la parte más complicada de la competencia. Benjamín lo comentabas al principio acerca de la altimetría, es la parte más alta de la prueba. Así es, y aparte, si se dan cuenta, hay muchas vueltas en escuadra o vueltas en U, y eso es lo que también te quita un poquito el ritmo de tu paso que traes. Y ya ahí empieza a bajar un poquito. Cuando llegue a Masaryk, luego va a agarrar la siguiente calle hacia arriba, hacia Ferrocarril y al Museo Somaya, ¿no? De sí. Cuernavaca. Exactamente. Sí. Oye, qué buena imagen esta de la izquierda, porque regularmente estamos acostumbrados a ver que son tres africanos y un mexicano. Así es. Aquí tenemos a tres mexicanos, ¿sí? Y a un africano. Sí, lo que la verdad da gusto. Ojalá que puedan mantener el ritmo, porque estamos hablando de que pues están ya a la mitad del recorrido, a la mitad de la competencia. Y viene pues el gran reto ahora, ¿no? Gran reto. Y pues muchísima gente ya en el Ángel. A ver, tenemos al tocayo allá, al tocayo Gómez Luna, en el Ángel de la Independencia. A ver si los escuchas, tocayo. Sí, acá andamos, Toño, ¿me escuchan? Acá andamos. Pues esperando. Acá andamos esperando pues que bajen los competidores, ¿no? Los atletas en silla de ruedas, ya para que recorran de nueva cuenta Paseo de la Reforma. Muchísima gente, tocayo, Enrique, compañeros, y viene ya la carga importante quizá de los atletas, pues los que no están compitiendo obviamente para ganar el maratón en una forma profesional, si así lo podemos llamar. Hablamos de gente que viene a hacer el deporte y que pues demuestra a los que no hacemos nada que estamos muy mal, ¿no? Porque el domingo por la mañana lo están haciendo fantástico. La gente los está alentando, están llegando al Ángel de la Independencia en una parte del recorrido, y sin duda alguna pues es fantástico lo que están viviendo como experiencia. Ya hiciste que me sintiera mal. Bueno, ¿qué tal si el próximo domingo nos reunimos todos con Benjamín para ir a correr? A caminar. Sí. Empecemos por algo más leve, ¿no? No, pero estamos transmitiendo y aparte estamos echándole porras. También ahí tiene que gente haber de este lado para que la gente se aliente, los corredores. Claro, por supuesto. La porra es importante ahora. Hoy descansamos, mañana vamos a salir a caminar, a correr. Bueno, así están las posiciones en la rama varonil, prácticamente a la mitad de la competencia. Castro Cruz Flores, luego Ondati, el representante de África, el keniano, y luego viene Eloy Sánchez. El que se ha quedado atrás es el peruano Willy David Canchania. Así que, pues como mencionamos hace un momento, puede ser que tengamos un podium con dos o tres representantes de nuestro país. Y fíjate, Henry, platicábamos hace un momentito acerca de la importancia de sentirse bien el día de la competencia, ¿no? Uh-huh. Y creo que al peruano le pasó algo así, Benjamín, que no estaba para... O sea, lo intentó, se pegó al grupo, digamos, de los 8, 10 que arrancaron ahí como punteros, pero no pudo aguantar el ritmo. Yo creo que sí, ha resentido los maratones que ha tenido,
que hizo apenas el maratón en mayo, ¿no? Mayo, agosto, y pues no, a lo mejor no se alcanzó a recuperar. Hay que ver cómo fue su proceso de recuperación y de volver a retomar este maratón para ver precisamente cuáles fueron las fallas y que ahora no le están dando por resultado estar en el grupo puntero. Fíjate, ahora Jorge Cruz es el que se está rezagando. Así es. Y ya están en Presidente Masaryk. Y bueno, aquí se ve a la puntera desde el arranque de la prueba, Lucy Cheruyot, y atrasito ya se ve al grupo puntero de los varones. Le estarán rebasando unos cuantos instantes ahora que están justamente por Presidente Masaryk. Más adelante estarán retomando Reforma, ya es todo esto para dirigirse a la parte concluyente de la prueba, pasando por aumento a la Revolución. Interesante, ¿no? El momento en el que se juntan la líder y los líderes. Es un momento realmente curioso. Aquí precisamente va a venir el momento del rebase. Inclusive Lucy se abre para que pasen. Y bueno, de todas maneras, de hecho, un ojito no vaya a ser que venga una sorpresita por ahí, ¿verdad? Sí, que se les pegue un ratito. Antes el maratón de la Ciudad de México salía casi con media hora de diferencia de las mujeres, y por lo regular se estaban alcanzando a las mujeres en el adentro de, en ese caso era en el autódromo, y era muy bonito porque casi llegaban similar el hombre y la mujer a la meta. Ahora la están alcanzando el kilómetro 25 más o menos, 23. Y bueno, ahí viene Jorge Cruz, que durante un buen rato estuvo en el grupo puntero, estuvo marcando el ritmo de la prueba, se ha rezagado ligeramente. Inclusive, pues ahora va codo a codo junto con Lucy Cheruyot. Y pues habrá que ver dónde vienen el segundo y el tercer lugar de las damas, con Isabel Oropesa, la de Jalisco, y Amare Sherwaria de Etiopía, que estaban en segundo y tercero. Mientras que retomamos la prueba de silla de ruedas y ya están llegando al Monumento a la Revolución. Con San Clemente en el primer lugar. Él tomó la punta muy, muy rápido y no la ha dejado escapar el colombiano en este sitio también muy especial, sitio espectacular que tenemos en la Ciudad de México, el Monumento a la Revolución. Así que el colombiano San Clemente está en el primer sitio y acá van los dos mexicanos tratando, fíjate, ahora están dando un jalón, tratando de dejar al representante de Kenia, Darío Castro, que trae el uniforme verde con blanco, y en ese uniforme en color limón, Eloy Sánchez, son los líderes en la competencia con Ondati, que por ahora está quedándose unos metros rezagado. Después viene Cruz, allá se alcanza a observar a Jorge Cruz, el de San Luis Potosí, que en la primera parte de la competencia estuvo en el primer lugar y que da la impresión de que pues era parte de la estrategia, ¿no? Tener a Cruz allá adelante, tener también adelante a Ezequiel Flores y que ellos, digamos, llevaran el ritmo en los primeros 15, 20 kilómetros de la competencia. Pero bueno, acá la toma aérea espectacular con los líderes. Ahora sí, Henry Benjamín, auténticamente paso a paso los líderes, y son dos mexicanos, Darío Castro y Eloy Sánchez. Sí, mencionaba acerca de la expresión corporal del representante de Kenia y no se veía del todo bien. Así que, por lo pronto, aquí tenemos en la pantalla a la derecha los dos mexicanos que están los dos primeros lugares, y por el lado izquierdo observamos a quien viene el tercer lugar, Ondati Gesabo, el representante de Kenia, cuando estaban por la colonia Tabacalera y el Monumento a la Revolución, que en su momento iba a ser el Palacio Legislativo y que evidentemente tuvo una serie de modificaciones para finalmente tener el Monumento a la Revolución en nuestros días, y pegadito a él el Palacio de la Pelota, el legendario Frontón México. ¡Ah, cómo nos divertimos ahí, Andrés! Momentos extraordinarios, sí, con aquellos torneos 10 barros. Exactamente. Bueno, pues esto es lo que se está viviendo el día de hoy en una fiesta deportiva en la Ciudad de México, y lo tenemos a través de TUDN para todos ustedes. El duelo de los mexicanos por el primer lugar, y Cruz, que ya se le viene pegando a Ondati,
Ahí viene de regreso ya el de San Luis Potosí, emparejando la situación por el tercer lugar. Momento de estrategia. ¿Y qué es lo que sucede en el Monumento a la Revolución? Mira nada más. Qué bonito. Qué lugar más emblemático, más bonito. Que obviamente cuando pues uno hace el recorrido por las calles de la capital de la República, pues realmente es de esos sitios que hay que estar ahí, ¿no, Benjamín? Sí, no, la verdad, recorrer el Maratón de la Ciudad de México, todas las avenidas y los lugares simbólicos, es hermoso. Y la... te emociona, te prende nuevamente y te da mucha energía. Desde luego, la primera piedra para construcción del que sería el Palacio Legislativo fue en 1910, como parte de los festejos del centenario de la independencia, y posteriormente, como mencionaba, una serie de cambios en el plan. Finalizó para que tengamos el Monumento a la Revolución cuando se mantiene el duelo por los primeros lugares en la rama de silla de ruedas y en donde se mantenía en la primera posición haciendo una carrera muy buena San Clemente, el representante de Colombia. Pues no, parece que no respondió el africano al jalón de los mexicanos, Benjamín, y por ahora entonces parece que está entre Darío Castro y Eloy Sánchez. Claro que las cosas pueden cambiar y claro que todavía falta una parte importante del recorrido, pero da la impresión de que Oñati ya no pudo responder al jalón de los dos mexicanos. Sí, aquí es importante, bueno, aquí es importante para que ellos mantengan el paso. Traten de mantener el ritmo, no aumentarlo, porque si ya dejaron a los otros dos competidores, al resto de los competidores es importante que lo mantengan. Ahí ya saben que con ese paso pueden llegar bien a la meta, inclusive si alguien les puede ir diciendo cómo van atrás, ya dejar la última energía para los últimos 8 o 10 kilómetros. Encuentran el presidente Mazarik. 20 kilómetros 25. Presidente Mazarik para tomar después Molière, luego Ferrocarril de Cuernavaca, Ejército Nacional, y después de hacer un recorrido que los llevará también a Darwin y Rubén Darío para desembocar nuevamente en el Paseo de la Reforma. Pero por lo pronto allá van codo a codo. Realmente en este momento, cuando todavía falta mucho por recorrer, pero es difícil observar cuál de los dos podrá llegar con mayor fuelle para la parte final de la competencia. Los dos se ven muy fuertes, Lucy Cherulló también, y bueno, pues arriba en la pantalla, como mencionaba hace un momento, quienes hacen la maratón de la Ciudad de México, estos miles de participantes. Sí, es una enorme fiesta deportiva que se está viviendo afortunadamente después de la cancelación del año anterior. 1983, la primera vez que se realizó esta maratón de la Ciudad de México. ¿Quién les ha platicado la anécdota, ¿verdad? El lotote que hice en esa... Estábamos en ese entonces en el noticiero de Guillermo Ochoa, y que era de lunes a domingo, y entonces pues me mandaron a estar justamente en el... En la salida. ¿Sí? Pero a alguien se le ocurrió ponerme exactamente adelante de los participantes. Una idea extraordinaria. Extraordinaria sí. Idea. Entonces ahí estaba yo parado. Ah, eso sí, la toma era espectacular, porque era yo en primer plano y todos los competidores atrás. Ay, no sé qué, y que empieza el maratón de la Ciudad de México. Y de repente que viene la salida. Y a correr. En la salida, hombre. A correr. Se fue volando el micrófono. Obviamente alguien se enganchó con el cable y salió volando el micrófono. No, pero tú también a correr, si no, pues, yo, sí, pues a quedar aplastado. Hoy está tomando Molière, por cierto, en esta parte del recorrido que mencionabas hace un momento. Y en ese 83 ganó Casimiro Reyes en la rama varonil y en las damas María del Carmen Cárdenas. 1983, la primera edición de la Maratón de la Ciudad de México. Esta es la número 38. Ahí arrancó esta gran historia de la maratón, que pues tiene también a nuestro invitado y excelente amigo Benjamín Paredes como uno de los
pues grandes, grandes personajes, indudablemente. Probablemente, digo, no sé, habría que hacer el análisis de más competidores, Benjamín, pero probablemente tú tienes los mejores lugares de la historia, ¿no? Pues porque está, tienes el primer lugar y varios segundos. Ah, está Dionisio Cerón, que es el Dionisio, de Londres, tres veces ganador de Londres. Germán Silva, que también ganó Nueva York. Andrés Espinosa, que también ganó Nueva York. Pero hablando de la Ciudad de México. Ah, de la Ciudad de México, sí. ¿No? Sí, sí. De la Ciudad de México creo que fue el que participé más y tuve mejores lugares siempre. Exactamente. Sí, sí, sí. Exacto. No. Tampoco te nos pongas muy humilde, ¿eh? Sí, no te nos hagas menos porque eres una gran figura. Y luego también participante de duatlón, ¿no? Atletismo, sí, ciclismo. Fíjate que empecé mi vida deportiva en el ciclismo y ya después cuando empezó el duatlón me empecé a combinarlo y pues no me fue mal. Fui tercer y segundo lugar mundial de duatlón. Oye. Corríamos 10 kilómetros, 60 de bici, 10 al final. Buenísimo. A ver, ¿dónde está el africano? ¿Se alcanza a ver el africano allá atrás? Ahí viene atrás, no viene el mexicano, el de San Luis, ¿no? Sí, no. Y ahí viene el otro. Ahí viene la africano, ahora dio la vuelta. A 100 metros más o menos. Pero por lo pronto es tanto Eloy como Darío. Aquí vienen estos dos representantes de México y luego en la tercera posición viene Jorge Cruz, que parecía por un instante que iba a batallar un poco. Recuerden ustedes cómo estaba batallando inclusive para dejar atrás a Lucy Cheruyot, la puntera en la rama femenil, pero vino hacia adelante, ahora van por cierto por Ejército Nacional. Y bueno, pues ha sido una carrera sensacional de los mexicanos, así que insisto, existe una posibilidad real de tener un 1-2-3 en el podium en esta edición 38 de la Maratón de la Ciudad de México. Da la impresión, en ese momento que dices, Enrique, cuando rebasan a Cheruyot, que Jorge Cruz lo estaba pasando mal. Sí. Que siempre hay dos momentos de crisis. Sí. Hay unos momentos de crisis durante el maratón, que te sientes un poquito cansado las piernas, vuelves a recuperar, que como dicen, segundo, tercer, ahí te puede dar en el maratón. La distancia es tanta distancia, tantos kilómetros que tienes chance de poder hacer eso. Tu cuerpo reacciona de esa manera. Ahorita vemos a que va el tercer lugar y pues va con buen ritmo, va retomando nuevamente el paso y de hecho de haber dejado al keniano le da también seguridad de poder ver y perseguir nuevamente a los corredores líderes, ¿no? Esas vueltas son incómodas, ¿no? ¿Sí? Cuando das la vuelta es incómodo. Sí, sí, incómodo, sí. Si das la vuelta y es lo que les digo, das vuelta y con el cansancio recargas más tu pierna derecha en este caso. Y puede haber alguna pequeña molestia a veces, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los giros, porque los giros también pueden ser peligrosos y pueden ocasionarte una lesión dentro de la competencia. ¿Y qué tanto influye, Benjamín, justamente ahora que hablabas acerca de esos momentos de crisis, de cansancio, cuando crees que ya no puedes continuar, el apoyo de la gente? No, es determinante. La gente te anima, te alienta. Ves porras y te vuelves a agarrar tu paso. Por lo menos 1 kilómetro, 2 vuelves a agarrar tu paso. De repente vuelves a caer, ves otra porra y la gente de la lenta te mantiene con tu paso, con tu ritmo. No, es fundamental el apoyo de la gente en una carrera. Ahí está el entrenador de los 27 kilómetros. Van por 15 kilómetros más en el recorrido de la Maratón Internacional de la Ciudad de México. Y pues el ritmo que llevan es verdaderamente sensacional. Y aquí está justamente, puedo decir, el gran peruano ausente del grupo puntero, Willy David Canchaya de Perú, porque tenía un tiempo de 2:12:33 que estableciera el pasado 30 de mayo en la Maratón de Praga. Acaba de regresar a Cheruyot apenas. Así es. Entonces, inclusive jalando aire por la boca, sí. No se ve que le esté pasando nada bien cuando va justamente por el ferrocarril de Cuernavaca y a la derecha veíamos el Lucio Zumaga. Y ya, boca abierta, Benjamín. ¿Dónde? Va con la boca abierta este peruano. Sí, de hecho cuando haces una carrera sí entreabres un poquito la boca, porque no es suficiente el aire que inhalas, que metes a tu cuerpo solamente con la nariz. Por eso que abrimos un poquito la boca. Y cuando termina una competencia, terminas tosiendo, precisamente porque el aire frío te entra y sientes esa sensación. Correcto. Sí. Correcto. Y acá en el Zócalo,
Está a punto de culminar la prueba en silla de ruedas. El duelo que se ha mantenido. Y bueno, pues ahí está. 5 o 6 kilómetros serán a muerte. La felicidad, la enorme felicidad. Al momento de terminar una competencia que ha sido ardua, que ha sido desgastante, con tremendo esfuerzo, pero finalmente consiguiendo el primer sitio. Aquí está Luis Francisco San Clemente, el ganador es de Colombia y tiene la primera posición en la silla de ruedas en la Maratón Internacional de la Ciudad de México. Dio un jalón muy importante, son unos 10 o 15 kilómetros, justamente cuando iban pasando por el Museo Soumaya para tomar ese primer puesto y ser el vencedor. Colombia. Bueno, pues Colombia se queda entonces con el primer sitio. Como lo mencionaba Martín Velasco. Y viene apareciendo Martín Velasco Soria. Está concluyendo la prueba en silla de ruedas en 1.38 y fracción. Estaban peleando y con ello se va a quedar con la segunda posición. Está terminando Martín este recorrido también con un gigantesco esfuerzo, durísima la competencia. Y bueno, pues está en la conclusión ya, después de la llegada por parte del colombiano San Clemente, que es el primer lugar en la prueba de silla de ruedas. El aplauso para Martín y por supuesto la sonrisa, lo que decías, ¿no? Lo que decías, un aplauso, un impulso y obviamente vas para adelante, ¿no? Y ya con la sonrisa, con el cansancio, pero con la satisfacción de haber cruzado la meta y la alegría de haber terminado, y sobre todo cuando llegas en los primeros lugares. Aquí está Martín Velasco terminando en la segunda posición y que hace un esfuerzo sensacional para dejar atrás a Marco Antonio Caballero y colocarse en ese segundo puesto. Por cierto que el triunfador, el colombiano Francisco San Clemente, él posee la marca sudamericana de maratón en silla de ruedas, cifra que logró en la maratón de Duluth en los Estados Unidos, y con la marca mínima que le permitía clasificarse para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Es un corredor realmente sensacional que tuvo que batallar como todos con el confinamiento debido a la cuestión del coronavirus, y eso limitó su entrenamiento y también su participación en diversas competencias, pero es un atleta de élite, lo ha demostrado el día de hoy. Y en este momento ya también está cruzando la meta con el número 11.220. Ya está cruzando la meta también en la tercera posición y otro de nuestros competidores. Bueno, pues está terminando ya la competencia con los primeros lugares en silla de ruedas y con la victoria para Francisco San Clemente, pegado de Colombia. Él es el triunfador, Martín Velasco Soria. El mexicano termina en el segundo sitio y retomamos a Lucy Cheruyot, que está en la primera posición en las damas, y el duelo que se mantiene, Darío Castro ligeramente adelante de Eloy Sánchez. Darío de la Ciudad de México, Eloy del Estado de México. Por ahora solamente pintando para ser el 1-2 de México después de un buen rato que no ha logrado un mexicano llevarse la maratón de nuestra ciudad. Pero bueno, vamos a esperar. Tampoco se trata de pensar que esto está resuelto, porque viene la parte más complicada, ¿no? Ya cuando las energías empiezan a agotar. Desde luego. Y por cierto, para concluir con la historia de Francisco San Clemente, el ganador en silla de ruedas, él es de Buga, Colombia, y soñaba con ser futbolista profesional. Pero a los 17 años su sueño cambió de manera radical. El reportero de la selección del Valle trabajaba también para aportar dinero a su casa, y su vida cambió de manera radical cuando regresó un día de trabajar, de su entrenamiento, tomó la decisión de acostarse y al intentar levantarse se desmayó. Y después de varios días de exámenes y también de valoraciones, le diagnosticaron mielitis, una inflamación en la médula espinal que afecta la movilidad, lo cual le impidió continuar con su carrera como futbolista y que evidentemente también le cambió la vida de un momento a otro.
y ahora se ha convertido en un gran atleta para mí. Pues qué fortaleza, ¿eh? Qué fortaleza para pues entender su circunstancia, que fue durísima, y aún así convertirse en un atleta de este nivel. Sí, sí, el cambio de no darse por vencido, claro, y tomar la determinación de seguir haciendo deporte en otra especialidad y con gran éxito. Así es. Vemos que Darío ya está quedando, ya se ve muestras de cansancio en el rostro, en su paso, ya se empieza a sentar, ya no va tan fluido su paso, se dan cuenta como que empieza a perder el ritmo, y Eloy ahí empieza, ya se dio cuenta, va a empezar a atacar. Eloy creo que es de los mexicanos más fuertes. Del kilómetro 25. Como 27 ya, ¿no? ¿27? Como 27 creo ya. Correcto, ya... Ya digamos que superando la zona de Tiers. Sí, es Tiers, sí. Ahí están justamente los punteros peleando entonces en este momento Darío Castro, tratando de aprovechar la circunstancia, aunque aquí en la bajada, digamos, Eloy Sánchez pues está intentando recuperar y pues todo. Todavía no hay absolutamente nada definido en este duelo por la primera posición en la rama grande. En el caso de Lucy, ya va por Ejército Nacional y en unos instantes más tomará justamente Tiers para caer a Darwin en la zona justamente en la que se encuentran los hombres. Y bueno, ahí aparece del lado izquierdo Isabel Oropesa, la representante de Jalisco, que estaba en un duelo con Amare Cherwarge de Etiopía por el segundo lugar. La dejamos de observar pues prácticamente los últimos 45 minutos, que aquí está pasando por Ferrocarril de Cuernavaca y ahí está el Museo Sumaya. De manera que podemos suponer que está colocada en el segundo sitio, porque no hemos visto al etíope, así que de confirmarse esto sería una magnífica noticia con la representante de Jalisco. Sí, trae un buen ritmo todavía, bien, o sea, ese kilómetro 27, mira, acá es el kilómetro 27 y trae un excelente ritmo. Ella tiene como mejor marca 2 horas 40 minutos y 39 segundos y lo hizo en la Maratón de Monterrey el 8 de diciembre del 2019. Y bueno, aquí tenemos algunos de los participantes de diversas categorías. Entre ellos aparecen de la categoría de débiles visuales y ciegos, quienes pues evidentemente merecen todo nuestro reconocimiento, como también el guía que mencionábamos al principio de la transmisión, que debe tener una condición verdaderamente extraordinaria. Pero, Enrique, ¿qué nivel de estos deportistas? O sea, estamos hablando, digo, no van a pelear por quedar en el primer sitio, pero traen un nivel buenísimo. Sí, traen un buen ritmo. Se le ve luego en las piernas el ritmo cuando la frecuencia del paso es muy buena y cuando la frecuencia del paso ya no es tan buena. Y estos traen un buen paso. La gente es competitiva, sale a las calles a desbordarse, a hacerlo con entusiasmo, con el corazón, con el alma y pues... Eso hace que se vea más bonito los corredores. Pues en esta enorme fiesta el día de hoy dentro de lo que es el maratón de la Ciudad de México, así está la situación. Chero y Yot está en el primer lugar y pues es prácticamente un hecho que no se lo van a arrebatar, pero el duelo entre Darío Castro y Eloy Sánchez está muy interesante para los últimos kilómetros, mientras que Francisco San Clemente, el colombiano, se ha llevado ya la victoria en silla de ruedas. Así las cosas. Vamos a ver si logra alguno de estos dos extraordinarios atletas, o Darío o Eloy, poner presión, despegarse en los kilómetros finales para intentar quedarse con el primer lugar. Pero bueno, todo pinta para que un mexicano logre el triunfo en la maratón de la Ciudad de México. Y la representante de Kenia, Lucy Cheruiyot, va cómodamente en el primer lugar. Ya están en Darwin,
los punteros, tanto Darío como también Eloy en este duelo. Darío en verde y blanco y en color limón está Eloy Sánchez Vidal. La parte del recorrido de Darwin van hacia Rubén Darío y luego van a desembocar nuevamente a Paseo de la Reforma. Eloy Sánchez, que se ha colocado en la primera posición, nacido el 12 de abril de 1990, con resultados interesantes a lo largo de los años, particularmente en este 2021, estuvo en la Copa Tepic en abril pasado, terminó en la posición número 18, también estuvo en la prueba de Nuevo León Pista y Campo, una prueba de control, y terminó en el séptimo lugar en aquella ocasión, y también fue en la segunda quincena del mes de abril. Y en este 2021, hablando acerca de maratones o de medias maratones, estuvo el 26 de septiembre en León y terminó en el segundo lugar. 26 de septiembre y terminó en el segundo lugar con tiempo de 2:17.01. ¿Fue maratón completo? Pues sí, el registro lo tiene así, de 2:17.01. Pues sí, llama la atención. Por lo que hemos platicado acerca del tiempo de recuperación que se mencionaba, ¿no? Sí. Pues sí, es de llamar la atención eso, Benjamín. No, bueno, hay deportistas que a lo mejor tienen chance de aguantar, de hacerlo más seguido, ¿no? Pero no es lo ideal. Sí, no es lo ideal. Y aparte, bueno, sí, el cuerpo te cobra fractura y si no tienes una buena recuperación y pues, lógicamente no vas a tener el rendimiento para otro maratón. Aquí está, esa es la segunda posición, ¿verdad? O sea que no estaba en el segundo lugar entonces la mexicana. Exactamente, debería estar en el tercero porque viene por la subida a Tiers la representante de Etiopía, Amare Sherwargi. Correcto. Pero bueno, de cualquier manera es una carrera muy buena la que está haciendo Isabel Oropesa. Pero sí, esta subida es sumamente desgastante, Benjamín, sobre todo cuando... Sí. Pues ya estás con ya está todo el peso de la carrera. Especial. Lo que mencionabas de la bebida rosa. Sí, la botella rosa. Tomó agua, pero no tomó lo de la otra bebida isotónica. Están dando una bebida especial. Y este es, si no me equivoco, Rubén Darío. Ah, Darwin. Perfecto, este es Darwin. Dale un poquito más, Velázquez. Y más adelante, entonces, ya vendrá la parte de Rubén Darío para desembocar más adelante en Paseo de la Reforma. Interesante cómo se separaron, ¿no? Ya sí. Claramente primero, segundo y tercer lugar en la rama femenil, mientras que en la rama varonil el duelo está casi paso a paso, ¿no? En esta prueba entre el capitalino y el del Estado de México. Sí, ahorita ya están ayudando, saben que si mantienen el paso, si ayudan, van a tener entre los dos el primer y segundo lugar. Entonces es importante ya ahorita el apoyo que se tiene dentro de uno con otro compañero. Eloy Sánchez lo tenemos a la izquierda y a la derecha está Darío Castro. Los dos, Benjamín, Toño, se ven muy fuertes. Puede ser un final de esos, de un cierre espectacular que sea dramático en los últimos metros. Se ven muy bien ambos. Yo creo que los últimos 5 o 7 kilómetros van a ser los determinantes para ver quién es el que se decide a aumentar el ritmo. Pero también tiene que ser en el momento exacto, ¿no? Sí. Tiene que ser en el momento exacto porque si lo intentas un poquitito antes, a lo mejor... Pues lo que te queda de gasolina se te va. No te llega, no llega. Sí, pasa también eso. Hay que tener ese tacto para poder decir hasta de aquí hasta allá sí aguanto el paso, ¿no? ¿A qué tantos kilómetros puedo aguantar el paso bien, sin ningún problema, llegar a la meta con el mismo paso o mejor? Y bueno, no hay que descontar a Roger Sondati Gesabwa, el de Kenia, que lo vemos a la izquierda de la pantalla, colocado en la tercera posición, y detrás de él viene Jorge Cruz, que parecía por un instante que lo íbamos a perder en la competencia, pero que aceleró el paso y que ha recuperado terreno. Veremos si puede dar alcance al representante de África. Oye, Henry, pero el africano regresó entonces. Sí. Porque se nos había perdido. Uh-huh. Y ya regresó y ya se metió al tercer lugar. Y vamos a ver
porque todavía faltan los kilómetros más duros, sí, más complicados. A ver, ¿cómo lo ves al africano, Benjamín? Lo veo que tomó su segundo aire, ¿eh? Ahí va con buen paso. No, sí va como yo creo que a 150, 200 metros de los líderes. ¿Una distancia que puede recortar todavía? Sí, claro, sí, se recorta. Sí puede recortar todavía. Si ellos no si bajan el paso, lo puede recortar. Si no bajan el paso, ya es un poquito más difícil. Pero si ellos disminuyen el paso, los va viendo y se va motivando y se va tomando más fuerza y los puede alcanzar. Bueno, vamos con Francisco San Clemente, el colombiano ganador en la modalidad de silla de ruedas en esta maratón de la Ciudad de México. Adelante. Realiza, ya hablaremos el ritmo que marcó. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste en el inicio de la carrera? Dices que la altura empezó a pesar. Sí, bueno, feliz con el resultado, feliz con el desempeño sobre todo, porque me preparé fuerte. Y bueno, venir acá a México a esta altura, pues siempre es un reto, ¿no? Yo vengo de 900 metros sobre el nivel del mar, no preparé la altura, pero sí entré con máscara, tratando de asimilar un poco lo que es la hipopsia. Y llegar acá, hacerlo bien, representar a Colombia, a la gente que me quiere, a la gente que me apoya y que me patrocina, el Hotel México Reforma, Barcelona. En realidad, para mí es un triunfo, y bueno, me sentí muy bien. Sabía que los primeros kilómetros eran fundamentales, porque eran un poco hacia abajo y tenía que aprovechar el peso, tenía que aprovechar la velocidad punta y tenía que ser a muerte. Aproveché la ventaja y la administré durante toda la carrera. ¿En qué momento te sentiste más cómodo durante el recorrido, Francisco? Yo creo que después del kilómetro 30, porque arranqué a tope, arranqué a muerte y después de, cuando, digamos, terminaba el descenso, venía a entrar al Parque Chapultepec, era mucha curva, mucho adoquín, difícil, mucho terreno también hacia arriba. Y ya después del kilómetro 30, que se aplanó un poco, fue donde venía a sentirte un poco más descansado. Sufrí mucho la primera parte de la carrera. ¿Qué viene para Francisco en estos momentos después de ganar el Maratón de la Ciudad de México? Bueno, estamos pensando si corremos en 15 días la Maratón de Guadalajara. Y yo creo que todo esto es un camino que estoy sembrando. Sembrar un camino para estar en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Estuve muy cerca de Tokio en realidad, un poquito, y ahorita voy a esforzarme más, voy a hacerlo mejor. Y yo creo que voy a poder estar con la ayuda de Dios y poco a poco, avanzando paso a paso, lo voy a lograr. Enhorabuena, Francisco. Muchas gracias. Una mención especial al Hotel Barceló México Reforma, en realidad. Muchas gracias por su apoyo, a mis patrocinadores. En realidad, sin ellos no puedo estar aquí, y sobre todo a mi gente de Colombia, que es la que me ve sufrir, me ve aguantar esos solazos, esos entrenos duros, la que se alegra cuando triunfo, la que se entristece cuando me va mal. En realidad, muchas gracias. Eso también es para ustedes. Gracias. Bueno, listo. Listo, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias a Iñaki Arzate por esta entrevista con el triunfador Francisco San Clemente. Por ver que ahora, por cierto, a través de TUDN tenemos la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior que se llevan a cabo en Cali, Bay. Y con buenos resultados para México, ¿verdad? Magnífico. Sí, muy buenos resultados. Felicidades a todos los atletas mexicanos que están participando allá en Cali, Colombia. Bueno, pues aquí está el recorrido de los punteros y el africano que está al acecho, tratando de acercarse. Va a ser bien interesante la parte final de la prueba, si es capaz de regresar Ondiati, que ha estado pues un poquito fuera, digamos, de la escena de los punteros. Pero Ondiati está regresando poco a poco. Darío Castro y Eloy Sánchez por ahora manteniendo el duelo por el primer lugar en este recorrido muy, muy desgastante, muy fuerte, que se está desarrollando y que pues ya son las 8 de la mañana con 19 minutos, así que ya traen un recorrido importante en esta maratón. Sí, de hecho ya van a llegar a la parte más planita, ya van a llegar a la parte de Reforma, por donde está el Ángel, de esa parte de que va hacia allá, ya rumbo hacia el Zócalo, y que ya es, la verdad, ya no es tan difícil, y pues tus piernas descansan un poquito en esa parte y puedes agarrar un mejor ritmo para cerrar. Van a la altura del kilómetro 30 aproximadamente. Darío y Eloy, que pues se han alternado la punta, aunque en realidad
pues es diferencia de un metro, metro y medio entre uno y otro. No se alcanza a apreciar en esta toma Roger Ondati, el representante de Kenia. Y aquí vamos a la parte de la altimetría, ya superado el kilómetro 25, por ahí el kilómetro 30, Benjamín, y todo lo que es de bajada ahora. Ya, sí, ya es más, ya es plano, ya pasaron lo, están pasando lo más difícil, los retornos, las vueltas en escuadra, que también son un poquito difíciles para como corredores. Ya están ahí en por el Estela de Luz, ¿no? Sí. Ya están enfrente de la Estela de Luz. Sí, Mariano Escobedo, que está a la derecha. Ya pasa Mariano Escobedo, Estela de Luz, y pues ya a partir de ahí es planito. Pues sí, pero ya tienen un montón de kilómetros encima. Ya tienen muchos kilómetros encima, ya, ¿no? Ya. Darío Castro, adelante. Y pegadito Eloy Sánchez en este duelo por la primera posición. Mientras que Lucy Cheruiyot de Kenia está en la primera posición en la rama femenil. También ya con, digamos que llegando a la zona en donde ya no habrá tanto desgaste efectivamente para terminar la competencia. Pero va a estar fuerte el cierre en la rama varonil por ese primer lugar. Y se escucha los gritos de ánimo de la gente. Sí, ¿no? El ánimo de la gente que está ahí ya echando porras ahí en Reforma. Y aparte vemos los corredores del otro extremo que van hacia Chapultepec para llegar ya en el diurno kilómetro 15-20. Los varones prácticamente acercándose a la zona de El Ángel de la Independencia, y este ritmo que es realmente espectacular. No han cesado en este duelo y el keniano se ve como que no los va a alcanzar en la parte del recorrido en donde estarán dejando Paseo de la Reforma para incorporarse a Ignacio Ramírez y luego ir hacia Avenida Juárez, y ese punto será ya el kilómetro 35. Cuando estén ya muy cerca de la conclusión de la carrera. De hecho, pasaron el medio maratón, me di cuenta que pasaron alrededor de una 7, casi una 8. Vamos a ver cuál es la segunda medio maratón, cuánto mantiene su ritmo en referencia al primer medio maratón. Ahí está la Diana Cazadora. 2:16. 2:16. Sí, si lo mantiene el ritmo, 2:16, 2:17. No sé si el tocayo Gómez Luna esté en este momento con posibilidades de hacer contacto, porque se están acercando Toño Gómez Luna, ahí los punteros. ¿A dónde estás tú ubicado? Sí, y acá ya lo estamos esperando, Toño, Enrique, Benjamín, y ya es más evidente obviamente la asistencia del público aquí en Paseo de la Reforma, así que prácticamente estamos al pie del Ángel. Así que vamos a ver qué pasa. Perdón, tocayo, pero es que lamentablemente siente un jalón Darío Castro, siente un problema muscular y entonces está quedando atrás Darío Castro. Es lo que habíamos dicho, va bien, ¿no? El kilómetro 30 y tantos, y de repente alguna sensación muscular te puede echar abajo todo lo que... Si se van del kilómetro 35, acaban de pasar el kilómetro 35, faltan solamente 7 kilómetros. Y no, vamos a ver qué tanto se puede recuperar de esa molestia que le dio a Darío. Pues una situación totalmente inesperada cuando pensábamos que podíamos tener un duelo de poder a poder en la recta final. Los dos se veían sumamente fuertes, con una buena administración de energías. Inclusive debe estar sorprendido Eloy Sánchez, que se ve completamente solo, libre ahora. Y por otra parte, ahora, Darío, ¿no? Vamos a ver si es que Darío, después de ese problema que parecía inclusive que se podía retirar, se mantiene la competencia. Vamos a ver qué tan lastimado se encuentra y si es que puede mantenerse para la conclusión de la carrera. Por otro lado, si es que puede defender ese segundo lugar o si es que una cuestión transitoria, momentánea, y se le puede acercar nuevamente a Eloy. Hay mucha incertidumbre en este momento. Sí, habíamos platicado que a veces hay pequeños dolorcitos que te dan durante el maratón. Esperemos que sea un dolor
solamente una molestia pasajera y que vuelva a retomar su paso y le dé, mira, sí, vuelva a retomar su paso. Estamos viendo que retoma su paso y qué bueno para que le dé más seguridad y ojalá que pueda haber una mejor pelea para el primer lugar, ¿no? Pero, ¿qué habrá sido? ¿Una amenaza de calambre? Puede ser, sí, una amenaza de calambre. Sí, o contractura, sí. Pero es una magnífica noticia y la verdad, vamos, hubiera sido una lástima por sí. La carrera que está realizando. Y aquí vamos a ver, justamente, de hecho, iba por delante de Eloy. Ahí ven ustedes su rictus de dolor y... Bueno, pues ahí va a aflojar el paso, se toma la parte posterior del muslo derecho. Y ahí, la verdad, yo pensé que iba a abandonar la carrera. Sí. Pero mira, se ha recuperado. Tocayo Gómez Luna, te cortamos de inspiración, perdón. No, Tocayo. De hecho, los veíamos pasar tanto a Darío como a Eloy. A Eloy Sánchez que iba en la punta. Y cómo se iba recuperando, o se intentaba sobreponer Darío después de esa molestia que ustedes estaban comentando. Y bueno, el apoyo de la gente. Recién pasaba Roger Sondati también, el participante africano. Y a la espera también, bueno, del resto de los competidores. Y ya hablábamos de lo que es el ambiente acá en Paso de la Reforma. Fantástico, ya hay muchísima gente. Obviamente preguntando qué kilómetro es este, cuánto falta, quién va ganando. Y bueno, contagiándose de lo que ha sido esta edición de la maratón aquí en un punto bien, bien importante y simbólico de esta competencia. Correcto, Tocayo, ahí en el Ángel de la Independencia, Toño Gómez Luna. Y ahí está entonces en el tercer lugar, Ondati, el de Kenia. Vamos a ver, no se alejó tanto, ¿eh? No se alejó tanto y viene regresando Darío Castro. No sé si este, digamos, esfuerzo extra que tiene que hacer para volverse a pegar con Eloy no le vaya a pasar factura más adelante en la prueba, pero lo que es un hecho es que Darío está regresando cuando parecía, como decías, Enrique, que pues iba inclusive a abandonar la prueba. Sí, y veíamos la marca de los 36 kilómetros. Aquí viene Darío y la verdad es que no se ve nada lejos. Vean ustedes cómo le está cortando ya la diferencia a Eloy Sánchez, que se mantiene en la primera posición. Pero bueno, también tiene que ver con la energía que tenían reservada en el tanque antes de aquel problema que se suscitó, donde Darío estaba colocado en primer lugar, que aprovechó Eloy para ir a la primera posición en solitario. Sin embargo, esa diferencia cada vez es menor y, bueno, inclusive hasta nervioso voltea Eloy, porque la diferencia cada vez es menor, mientras que Lucy Cheruyot continúa en su paseo dominical en solitario. Solitaria, sí. Y creo que es importante la hidratación que deben de tener, es por eso que se deben de ir recargando con esas bebidas que tenemos ahí, como el agua, el Gatorade, ahí durante todo el maratón. Es importante hacerlo para evitar precisamente llegue a ese punto cuando el músculo se queda sin esos minerales. En el cuerpo y pueden ocasionar precisamente un contratiempo, un calambre o un pequeño jefe, deshidratación en el atleta, ¿no? Entonces es importante hacerlo. Ahí está. Le recuperaron la bebida, Lucy, exactamente. Por eso se es importante. Le llevaron a toda velocidad. Sí. Entonces la bebida para todos los deportistas es importante. Ahí tenemos Gatorade para que se hidraten bien. Tocayo Gómez Luna, Lucy Cheruyot también ya pasando por el Ángel de la Independencia. Sí, y en solitario, como lo han relatado a la perfección, nadie pareciera que le va a quitar el primer puesto a esa competidora. Y también, obviamente, una carretada de aplausos importante porque recién pasa a pie del Ángel de la Independencia. Y bueno, de fondo lo que es la Glorieta de la Palma. Así que, pues a la espera del resto de los competidores, ya pasaron por acá los que están comandando en la rama varonil y también quien comanda en la rama femenil. Muchas gracias, Toño. Darío ya alcanzó a Eloy. Esto es algo impensado hasta hace unos cuantos instantes cuando se presenta el problema en la pierna derecha. Inclusive por ahí están conversando y por unos cuantos centímetros, pero vamos, se ha colocado por delante Darío. Qué regreso cuando parecía que la carrera había terminado para él hace unos minutos. Esto lo podría pagar más adelante, Benjamín, el esfuerzo extra que tuvo que hacer Darío para volver a emparejarse con Eloy, o
A lo mejor, pues es una motivación también, ¿no? Se motiva. Yo sentiría que se motiva mucho para poder, a pesar de ese pequeño percance que tuvo, que lo estaba dejando fuera del maratón, se volvió a restablecer y al contrario, yo creo que viene más motivado y con más fuerza. Ojalá que no le vuelva a dar para que sea un buen cierre entre dos, entre Eloy y Darío. 5 kilómetros faltan. Así es, Toño. Y vamos con Fernando Jesús Torres al Monumento de la Revolución, donde están pasando los punteros en la rama varonil. Adelante, Fernando Jesús. Exactamente, aquí estamos, el imponente Monumento de la Revolución, observando el paso precisamente de esos atletas. Poca gente ha llegado, tenemos que decirlo. Algunos curiosos se han acercado, sí, familiares también de los atletas, eso sí, para soportar el frío y por supuesto el hambre, con tamal en la mano y con atole incluidos. Algunas personas incluso que van a hacer la última parte del recorrido esperando algún familiar, algún amigo, también se han dado cita. Así que ahí están corriendo estos hombres que están dándole vida de nueva cuenta a la actividad en las calles de la Ciudad de México, Toño. ¡Qué bárbaro, Fernando! Me supongo que tú entraste a los tamales, ¿no? Fíjate que no, pero sí fuimos testigos de una situación bien interesante. Le comentamos a la gente que no es de acá, que no sabe lo que es una guajolota, es un bolillo con un tamal adentro, una torta de tamal, vamos, pero un policía llegó y pedía dos tamales, uno verde y uno de mole en un mismo bolillo, y cuando la señora de los tamales le dijo, ¿por qué en un solo bolillo? Dijo, no, es que ya es mucho pan, agarrándose la barriga. Imagínense nada más, compañeros. No, bueno, y su atole para que baje, ¿no? Eso también es para que resbale, eso es indiscutible. Pero bueno, yo sí le traigo a la guajolota, pero tamal verde. Pero pues, ya me dio hambre. A mí también. Por culpa de Fernando. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora vamos a regresar con Fernando. En un instante más, veíamos que pasaban por el Palacio de la Pelota, por el Frontón México. Y bueno, pues va a ser un duelo de poder a poder. La verdad es que parecía en realidad que fue una cuestión transitoria nada más, ese problema en la pierna derecha de Darío, y aquí viene el de Kenia, colocado en la tercera posición y también en solitario Roger Sondati, que es agua de Kenia. Fíjate, buen detalle ahí de compañerismo, el primer líquido que le pasan, no se lo queda, sino que se lo entrega al otro competidor ahí, Eloy y Darío, mostrando una cuestión de compañerismo muy importante. Ahí tienes a Ondati también, Fer, en el tercer lugar. Y ya llegó Jorge Cruz, el de San Luis Potosí, también a esa zona, que está en el cuarto lugar. Sí, exactamente, llevándose el aplauso de parte de la gente que se ha dado cita en este punto, obviamente muy muy contentos los aficionados que están observando el esfuerzo de estos atletas, la determinación, el deseo, el coraje que le ponen, algunos aplausos, reitero, muy poca gente en este punto, eso sí, bastante ruidosos, y sobre todo reiterando el hecho de que regresemos a la actividad poco a poco. La pandemia se mantiene, hay que seguirnos cuidando, pero ya esto es un viso importante de que estamos en actividad, y en actividad deportiva, en actividad física, que tan importante es. Así es, Fernando, cuando vamos a regresar contigo un momento más, cuando llegue Lucy Cheruyot, que va en la primera posición, y todavía falta segundo y tercero de las damas, en donde está peleando por el segundo lugar Amare Cheruave de Etiopía, y por el tercero Isabel Oropesa de México. Y en esta parte del recorrido se están dirigiendo a Avenida Juárez, en donde van a tomar parte de Avenida Juárez, luego harán también una vuelta en U, para posteriormente dirigirse a la recta final que los estará llevando al Zócalo. Aquí viene Lucy Cheruyot, que va a caer justamente hacia la calle La Fragua, y en un instante más estará llegando al Monumento a la Revolución. Correcto, el primer lugar, de todas maneras, por si las dudas, Lucy voltea, sí, a ver cómo están las cosas allá atrás, si no hay alguna amenaza cercana. Pero bueno, ha sido un recorrido de más de 2 horas ya, Benjamín. Dos horas seis minutos, en donde Lucy pues ha corrido prácticamente así como lo estamos viendo en este momento. Desde que inició el disparo de salida se fue, uh-huh, y así va a llegar.
¿Y cómo ves a los dos mexicanos que están en punta, tanto a Darío como a Eloy? Pues me gustaría que fuera una... que ya faltando 3 kilómetros empezaran a darse, ¿no? O sea, a ver quién es el líder para que no llegaran juntos. Ojalá y que se vea ese... pues ese lo que es el deporte, ¿no? También el a ver quién gana, ¿no? Quién es el que es más fuerte y no esperarse hasta los últimos metros. A mí me gustaría que empezaran a hacer lo más emocionante la su llegada. Pues ya faltan pocos kilómetros, ¿eh? Y esto se está acabando. Se está acabando. Sí. Y por otro lado, Ondati, el de Kenia, va tranquilo en la tercera posición. Llegó a tener presión, particularmente de Jorge Cruz, de México. Sin embargo, se rezagó y también por un instante se acercó Cachania, el de Perú. Pero también ha quedado atrás. Entonces está muy marcada la tendencia en la carrera con Castro y con Sánchez en la rama varonil, con Cheruiyot en las damas, mientras que vemos a Ondati que viene el tercero. Y aquí vamos contigo nuevamente, Fernando Jesús, porque aquí está Lucy Cheruiyot por el Monumento a la Revolución. Exactamente, a punto de pasar por esta obra del arquitecto Carlos Obregón Santacilia. Como ya comentaba Enrique, la primera piedra se pone el 23 de septiembre de 1910, se inaugura en 1938 y ahí está hermoso, como mudo testigo, cuando pasa precisamente Lucy Cheruiyot llevándose el aplauso, el reconocimiento, la determinación ahí en la mirada. Ella fija en su objetivo siguiendo ese carro guía que marca obviamente el tiempo que lleva esta atleta. Así que es una fiesta lo que se vive auténticamente aquí con el paso de Lucy Cheruiyot, que caramba, lo está haciendo de forma espectacular, indiscutiblemente. Gracias, Fernando. Abrazo allá en el Monumento a la Revolución. Igual a todos nuestros compañeros que han hecho un trabajo espléndido para seguir todo el recorrido en diversos sitios de la Ciudad de México y viviendo muy de cerca la enorme fiesta que ha regresado después de la ausencia del año pasado del maratón de la Ciudad de México. Así que Cheruiyot de Kenia está manteniendo este paso firme para llevarse la primera posición. 2:27:16 es el mejor tiempo de Cheruiyot. Como ya se ha comentado, lo consiguió en Praga. Vamos a ver en qué tiempo va a detener finalmente el cronómetro la representante de Kenia. Y ahí van ya, pues, auténticamente acercándose a la parte decisiva de la competencia. Darío Castro con el uniforme verde y blanco y Eloy Sánchez Vidal con el uniforme en color limón. Así está la batalla por lo pronto por el primer lugar. Y me parece que los rostros, por lo menos Henry, Benjamín, pues en este momento no nos dicen mucho. No, están parejos los dos, están parejos en ritmo y todo. Aquí hay que ir, ver qué es lo que está pensando cada quien, qué estrategia va a seguir para el final, a ver cómo se desenvuelve, porque sí, seguramente ya traen el pensamiento qué es lo que quiere hacer cada quien, en qué kilómetro puede atacar uno u otro. Y como atleta hay que estar prevenido para poder ver la reacción del compañero y poder hacer el contraataque o atacar primero. La mejor marca en la rama varonil en la maratón de la Ciudad de México es de Tito Sekiru, con 2 horas 10 minutos y 38 segundos, aunque sabemos que se ha modificado el recorrido, tiene que ver también mucho con la cuestión de la altimetría. Sin embargo, la mejor marca en la ruta actual es de 2 horas 12 minutos y 20 segundos, cuando están entrando a Avenida Juárez. Ahí están, al fondo se ve el edificio de la Lotería Nacional, donde por cierto en sus instalaciones en los pisos altos se encontrará el Canal 4, el primero en transmitir en la Ciudad de México, posteriormente vendría el Canal 2. Y entonces están muy cerca también de la Torre Latinoamericana, que fuera el rascacielos más alto de América Latina. Símbolo también de la Ciudad de México. Lugares emblemáticos, lugares que, pues cuando...